¿Tienes ganas de escucharlo a mí después de cargar el Teodoro? Cristian, equipo nuevo, auto sin probar, con un resultado que creo acá en Buenos Aires, ya había andado bien en Buenos Aires el año pasado, había hecho el 1 con otro equipo, pero parece que te cae bien la carrera callejera. La verdad que estoy feliz, estoy atravesando una etapa de mi carrera donde por ahí me tomo las cosas de otra forma y gracias a Dios tengo la suerte de poder volver a disfrutar el automovilismo cuando lo disfruté cuando era chico, cuando empecé a correr. Y obviamente eso motiva de que uno esté más tranquilo y obviamente el estar con grupos de gente donde uno lo hace sentir cómodo, contento, feliz, y obviamente trabaja en función y deja en todo en función de que armar un auto de carrera para uno, para que uno lo maneje y en definitiva se lleve todos los laureles, porque acá estamos nosotros los pilotos a la hora de champán, como yo digo. El equipo ahora está juntando las cosas mientras nosotros estamos disfrutando de este momento, tomando gaseosa y fresquito. Ellos siguen trabajando hasta la noche y es el único ganador de todo esto, es el equipo, el Sportín, la gente de Honda, Petrobras, la gente de Martínez Sosa, Polse, Caleraldi, Bula, todos los ingenieros, Macel, que trabajan en el equipo y cada uno de los integrantes, del que hace la comida hasta el que maneja el camión. Esto es mérito de ellos porque han trabajado durante mucho tiempo durmiendo muy poco, dedicándole mucho poco tiempo a su familia y no tomándose vacaciones mientras nosotros estábamos en la playa. Así que mi agradecimiento, me levanto y aplaudo el trabajo que hizo y el esfuerzo que hizo el equipo para poner este auto, no solamente el mío tercero, sino el sexto del Caíto, que por allá me comentaron que estamos primero en el campeonato de equipos, así que eso es excelente. Mis felicitaciones a ellos y mi agradecimiento a todos. ¿Qué sentiste, Cristian? No el cambio de marca, pero volver a correr en Buenos Aires, en la calle. Está bueno, el callejero particularmente este me gusta un poco más que el anterior. Tiene dos frenajes muy brutos, en la cual los frenos en mitad de carrera en adelante empezaron a sentir la exigencia. La pista está mucho menos ondulada y como le comentaba a los organizadores, el año que viene cuando esté todo más acomodado y sepamos por dónde entrar, por dónde salir y demás, creo que va a ser mucho mejor que esta la carrera. Indudablemente esta fue un éxito y lo va a seguir siendo. La realidad es que el circuito particularmente me gusta mucho más, estamos todos más cómodos y la gente también, así que en buena hora.